prende por atrás, se cae, ya sé. Es la sobrina de don Arturo. Para mí que está muerta. Bueno, Arturo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Te digo que vengas, por favor. ¿Le pasó algo a Celia? Por favor, Luz, vente para la casa. Acá te explico, pero vente ya, por favor. ¿Qué pasó, mamá? ¿A dónde vas? Era tu tío Arturo. Me dijo que me vaya para su casa. No sé qué pasó con tu hermana. Te lo dije, algo está mal. Yo voy contigo. No. Señora, no puede pasar. Es mi hija. ¿Cómo que su hija? Por favor, esa que está ahí es mi hija. Se lo suplico, déjeme pasar. No, hermana, no lo hagas. No lo hagas. Mi bebé, mi Celia, dime que está viva, por favor. Dime que está viva. Lo siento, pero Celia ya no está con nosotros. No. Arturo, es infeliz, la casó, la estaba casando. Estaba esperando a mi hija cuando llegó a tu casa. Luz, pero no sé... ¡Es él! ¡Es Marco! Señora, la imagen estaba tomada desde muy lejos. No hay manera de reconocerlo. Pero yo sé que es él. Es la misma complexión. Además, mi hija habla con él, discute con él. Mi hija no iba a hacer caso de un desconocido. Luz, el licenciado tiene razón. No hay manera de saber si es Marco o no. ¡Claro que hay manera! Tienen que hablar con él, interrogarlo, buscarlo donde sea. ¡Tienen que cumplir con su trabajo! ¿Qué haces aquí? No voy a permitir que me dejes. ¡No lo voy a permitir! Entiende que ya no te quiero ver. ¿Cómo diste conmigo? Me metí a tu perfil de la red social y a tu correo electrónico porque creí que me estabas poniendo el cuerno. Y no voy a dejar que me veas la cara. ¿Cómo lo hiciste si te tengo bloqueado? Solo mis amigos pueden entrar. Me conoces. Sabes que los candados no son problema para mí. No sé qué pretendes con todo esto. ¡Déjame en paz! Celia, por favor, vamos a regresar. Tenemos que estar juntos. No, Marco. Nunca volveré a estar contigo. Prefiero cualquier cosa antes que ser tu novia. ¡Pues no voy a permitir que me dejes! ¡Eres mía! Ese fue un error que no voy a volver a repetir. Así que déjame en paz. Ya no me busques. Desaparece de mi vida. Pues no lo voy a hacer. Siempre voy a estar a tu lado y tú lo tienes que aceptar. Jamás volveré contigo. ¡Jamás! ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde, eh? ¡Suéltame! Tu culpa, Celia. ¿Por qué me dejaste? Sí, Celia. Tú tuviste la culpa. Tú fuiste la única culpable. Mi abuela tiene algo que decirle.
Sí, señora. La escucho. Abuela, la señora te está esperando. La verdad es que yo sí vi cómo mataron a su hija. Entonces, también vio al que le quitó la vida. Sí, también vi al asesino. ¿Y sabe quién es? ¿Lo conoce? No, la verdad es que nunca lo había visto por aquí. Si le muestro una foto, ¿lo reconocería? Sí, jamás olvidaré la mirada de ese joven. Era un verdadero demonio. Ahí está ese maldito. No te vas a salir con la tuya de quedar sin castigo, maldito asesino. Y esa debe ser la chava que dijo que estuvo con él la noche que mató a mi hija. Tranquila. Beth fue la que debió quedarse tranquila, pero no pudo. Claro que no. ¿Cómo quedarme tranquila después de que mataste a mi hija? ¡Fue culpa de Celia! Mi hija no tuvo la culpa de nada. Al contrario, quería alejarse de ti para que dejaras de molestarla. ¡Ese fue su error! ¡Haberme dejado! ¡Haber terminado conmigo! Porque tú la celabas, la acosabas en la red social. Celia era mía. ¡Mía! Yo que tenía que saber todo, checarle todo. Más cuando me mandó a la goma. Tenía que descubrir con quién me estaba engañando. Celia nunca te engañó. Y si mi hija cometió un error, fue el de enamorarse de ti. Yo también la amaba, no quería perderla. Pero la perdiste, la mataste. Como ahora voy a matarte a ti. ¡Y después a tu hija! ¡No, conmigo lo que quieras! ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡Ven, por favor! ¡Ven! ¡Ven a matar! ¡Déjame, tiche! Tranquila. Todo está bien, mi amor. Está bien. Mamita. Ay, hijita. Marco Reyes, quedas detenido por el intento de homicidio de Luz Gutiérrez y los homicidios de Alicia López y Celia Gutiérrez. Ya no les hará más daño, señora. No, gracias a ustedes. La autoridad no cumple con su trabajo. Le garantizo que cumplimos con nuestro deber y pasará muchos años en la cárcel. Con permiso, señora Luz.